Es un gusto tenerles esta noche con nosotros en la familia Manantial de Vida. Para nosotros es una noche especial que ya no sé ni cuántos años, y mejor no los cuento, hemos llevado a cabo esta noche estratégica y especial para nosotros. Es una noche donde abiertamente queremos levantar una noche de adoración y acción de gracias a Dios. Y usted y yo sabemos que se celebra esta noche en el ambiente normal. Es el día de Halloween, es un día de una fiesta que habla, se levanta y se exalta la muerte, todo lo que es espanto, todo lo que es el reino de las tinieblas. Conversaba con mi esposo en días pasados de cómo estratégicamente ya no se ven niños. Mis hijas decían ahora cuando veníamos, no se ven chiquitos. Bueno, con aquel aguacero que había hace hora y media no había manera, ¿verdad que sí? Pero yo sí me acuerdo haber participado con una sábana que después había que con huecos seguirla utilizando en casa, vestida de espanto por todos los mejores vecindarios para recibir un poco de golosinas. Nosotros estratégicamente hemos dicho que el 31 de octubre es un día para exaltar a Dios y para levantarle a Dios. No sé cuántas personas usted va a ver. Yo quiero explicarle algo antes de iniciar. Esto no es un escenario. Yo les hablaba a ellos antes de iniciar y orábamos, diciéndoles a ellos que no es una noche de espectáculo. No es una noche donde usted va a ver artistas. Artistas se pueden ir a ver a otro lado y en algún momento este lugar se convertirá en un lugar donde haya mucho arte y mucha excelencia en cuanto a eso. Lo que vamos a participar esta noche es de una noche donde todos juntos con sus habilidades y sus talentos vamos a darle honra y gracias al Dios verdadero. Y es lo que usted verá. Usted verá una generación de niños, son alrededor de 50, 60 niños, una juventud, hombres y mujeres de todas las edades que se han estado preparando. Esto ha llevado meses, pero no solo de técnica, sino de reconocer que esta noche es una noche para darle un regalo de fiesta y acción de gracias a Jesús. Así es que bajo este marco yo quiero que usted cierre sus ojos conmigo, por favor, y vamos a poner esta actividad en tus manos, en las manos de Dios, para que Dios tome control de absolutamente todas las cosas. Señor, te damos a ti el honor en esta noche. Gracias por darnos la bendición y el placer de tener tantas personas, Señor, invitadas en medio, Señor, de la familia Manantial de Vida. Queremos decirte, Señor, que esta noche tú eres el protagonista en medio de este lugar. Dios mío, lo que queremos es que de este lugar salga un aroma, Señor, un aroma de vida que corra, Señor, en medio de las calles y los vecindarios, Señor, de este país bendito. Sírvete de cada uno de esos niños, de esos jóvenes, de esos adultos que te van a exaltar y que te van a levantar con todas sus fuerzas, Señor, porque ellos te aman para declarar que tú eres el Rey. Declaramos que ellos son una primicia de una generación y de una multitud que se va a levantar en medio de nuestra nación, que es una nación bendita, Señor, para darte a ti la honra y la gloria en todo lugar, en todo tiempo y en toda fecha del calendario. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor esta noche? Unos minutos y ya iniciamos. Muy buenas noches, quiero pedirles a todos que se pongan de pie y quiero pedirle ayuda y colaboración a todos los niños. Vamos a levantar una oración de perdón. Para ninguno es un secreto que nuestra nación en esta noche transgrede todas las normas escriturales a través de la práctica del Halloween, y no solamente hoy, sino que también en el día de mañana y todavía hasta el día domingo, que es 2 de noviembre. Pero nosotros estamos aquí como la sal de la tierra y como la luz del mundo. Y estamos en este lugar, y si el Señor nos tiene en esta tierra, en medio de corrupción, de pecado y de transgresión, es para que nosotros hablemos perdón por todos aquellos, recordando aquel día en que el Señor Jesús
colgando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. A través de esta noche, muchísimas personas sin saberlo y otras a sabiendas estarán haciendo invitaciones a todo tipo de espíritus inmundos y todo tipo de demonios que solamente lo que quieren traer sobre nuestra tierra es desorden, rebelión y destrucción, mucha muerte. Pero esta noche nosotros vamos a orar y vamos a contrarrestar todo ese mal. Muchas personas hoy estarán en las carreteras transitando y en el nombre de Jesús nosotros vamos a orar enviando nuestra protección sobre las carreteras, porque ante todo derramamiento de sangre en hogares como en carreteras y en todo acto vandálico, el enemigo tomará en pacto o bajo pacto esos territorios. Mas más poderosa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ha dado un precio no solamente por la gente sino por las regiones y las naciones de la tierra. A ella vamos a apelar para que traiga cobertura sobre nuestra tierra. A ver, todos los niños levantando sus manitas y los adultos también. Padre bueno, te damos gracias. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Eres tú el que envió por amor a toda la humanidad a nuestro precioso Señor Jesucristo, quien colgó de la cruz derramando toda su sangre, Señor, para limpiar el pecado de la humanidad. Hoy apelamos, Señor, a ese precio maravilloso, Señor, con dolor en nuestro corazón, oh Rey, por la gente que todavía no entiende, Señor, por la gente que tiene su entendimiento entenebrecido, que tiene sus ojos enceguecidos, que tienen sus oídos cerrados, Señor, al mensaje del Evangelio, que no están capacitados todavía, pues no les ha llegado su hora, Señor, para oír el mensaje de la cruz, Señor, y creer en ti, Señor, que eres su luz. Entre tanto, mi Dios, te pedimos perdón por todos los pecados, Señor, que en esta noche se cometen, Señor, por causa de la celebración de esta fiesta, Señor, por este llamado, Señor, a los muertos, quienes no se pueden levantar ni tienen poder, Señor, de ningún tipo, sino que simplemente son invocaciones a demonios, Señor, de destrucción, a demonios de muerte, Señor, a demonios de rebelión, a demonios de maldad y de violencia. Te pedimos perdón, Señor, por lo que el costarricense, Señor, y todos los que se cobijan bajo nuestro cielo, Señor, hoy están haciendo, transgrediendo, Señor, tu ley, transgrediendo tu palabra, mi Señor. Pedimos perdón, Señor, por todos los pecados cometidos. Te pedimos cobertura, Señor, sobre nuestra nación. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de todos aquellos que mal hacen, Señor, y que están en nuestro territorio costarricense. Oramos, Señor, para que sea, Señor, en este momento, mi Dios, extendido un manto de misericordia, un manto de piedad que viene del cielo, Señor. Rogamos en este momento para que tus hijos en todo lugar, en sus desplazamientos hacia sus hogares, Señor, cuando les corresponde, sean guardados por tus ángeles, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por los gobernantes, perdón por los que no censuran, Señor, este tipo de cosas. Te pedimos perdón, Señor, en general, por los padres que se prestan así, para prestar, Señor, a sus niños para semejantes cosas. Te pedimos perdón, mi Dios todopoderoso, y pedimos, Señor, que el poder de tu sangre, Señor, que está en esta tierra, funcione, Señor, sobre esta tierra para traer, mi Dios, protección y cobertura. Oramos invalidando todas las maldiciones que se sueltan esta noche en nuestra nación, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, invalidando todo conjuro que se suelte en esta noche en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, en el nombre de Jesús. Oramos cancelando e invalidando todo lo que los brujos verdaderos y los chamanes realizan, Señor. Todas las operaciones de satanistas, Señor, que se realizan en los 51 mil kilómetros cuadrados de nuestra nación. Declaramos, Señor, que toda maldición, Señor, lanzada se torna en bendición en el nombre de Jesús para nuestra tierra. Declaramos, Señor, en esta hora que en las carreteras ángeles, Señor, son apostados para traer protección, mi Dios, a todos los que, Señor, van en ceguera, Señor, transformando
transitando por esas carreteras sin saber que han sido pactadas, Señor, buscando la sangre derramada de hombres, de mujeres. Padre, en el nombre de Jesús, invalidamos el poder de la santería, invalidamos el poder de las velas, invalidamos el poder, Señor, de las gallinas y de los animales que sacrifican, Señor. Invalidamos el poder aún de niños recién nacidos, de fetos, Señor, de vírgenes, Señor, entregadas al satanismo. Invalidamos todo pacto contra esta nación, Señor, y hecho en esta nación. Toda operación de tinieblas perpetrada en esta nación, Señor, a través y a cuenta de esta celebración, hoy la anulamos, Señor. Que venga, mi Dios, tu misericordia por sobre Costa Rica. Que venga tu misericordia y tu perdón sobre Costa Rica. Que venga tu perdón, Señor, sobre Costa Rica y tu cobertura en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Cobertura sobre tu iglesia en la nación. Cobertura, Señor, en el nombre de Jesús te lo imploramos. Tuyo es este país. Tuyo, Señor, es este país. Tu trono, Señor, lo tienes asentado en esta nación, por lo cual creemos que todo enemigo tuyo será colocado debajo del estrado de tus pies. En el nombre poderoso de Jesús, sujetamos como ha sido sujetado y ordenado en el cielo todo poder demoníaco, todo poder infernal que haya sido liberado. Hoy se ata, hoy se encadena, hoy se invalida y no pueden cumplir lo que han determinado hacer en esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora mismo toda poción, toda libación es anulada en sus efectos en lo que concierne a nuestra nación, en el nombre de Jesucristo. Y proclamamos, Señor, esta nación, una nación para ti, una nación que percibirá una gran cantidad de conversiones, una gran cantidad de almas que serán traídas a tus pies, Señor. Y los que hoy hacen mal, los que hoy pecan, los que hoy caminan en rebelión, ellos serán también contados y serán integrados a las redes que estarán siendo lanzadas, redes de salvación y redención, en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaramos que esta nación es tuya y que la ciudadanía será tuya por salvación y cosecha, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Dele un aplauso al Señor esta noche. Estás aquí, que llenas de alegría todo mi existir, y lo oscuro se hace claro, lo pesado y es liviano, y es por ti. Dulces son, Señor, de tus palabras me alimento yo. Tú sanas las heridas de mi corazón. Con tu amor y tu ternura, tu consuelo y la dulzura de tu espíritu, Señor Jesús, nunca antes sentí así un gran amor que cautivara mi vida. Por favor, sin ti no sé vivir, pues estar junto a ti ha dado vida a mi vida. Dulce compañía.
más en verano, en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días. Primaveras en verano, en invierno mi calor siempre será. Son todos los momentos cuando estás aquí, que llenas de alegría todo mi existir. Y lo oscuro se hace claro, lo pesado y es liviano, y es por ti. Dulces son, Señor, de tus palabras me alimento yo. Tú sanas las heridas de mi corazón. Con tu amor y tu ternura, tu consuelo y la dulzura de tu espíritu, Señor Jesús, nunca antes vida, mi vida. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días. Primavera en mis veranos, en invierno mi calor. Y mis días,
sentado para gobernar. Y a mí me ha elegido para presenciar cómo huye el enemigo ante su poder, cómo todo principado se somete a él, cómo huye la tristeza y la enfermedad, no pueden resistir su autoridad. Me ha dado autoridad, poder para vencer, sobre todo principado la victoria tengo ya. Me ha dado de la unción que quiebra el yugo en dos, y me ha dado su palabra para declarar que soy más que vencedor. Jesús se ha sentado para gobernar, y a mí me ha elegido para declarar que se secará la higuera con su autoridad, se moverán montañas al yo caminar, se caerán los muros con solo gritar que he sido elegido para conquistar. Me ha dado autoridad y poder para vencer, sobre todo principado la victoria tengo ya. Me ha dado de la unción que quiebra el
corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé sanado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, 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 oh. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, 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 oh. Oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, 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 oh. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, 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 oh.
montes se estremecen, demonios huyen de él. Al oír el nombre del Rey de Majestad, no hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia de el gran Yo Soy. Gran Yo Soy, gran Yo Soy. Proclamamos que tú eres Rey, las naciones conocerán de tu poder. En tu nombre nos levantamos hoy, nuestras voces anunciarán de tu amor. Proclamamos que tú eres Rey, las naciones conocerán de tu poder. En tu nombre nos levantamos.
amado y mi amado es mío. Hoy yo quiero oír el sonido de tu voz. Ven a conducirme en esta danza de amor. Ven a danzar, ven a danzar, ven a danzar, amado de mi alma, amado de mi alma. Único y verdadero, último y primero.
pagado el precio por mi pecado, traicionado, traspasado, crucificado, el Rey despojado de gloria en un cuerpo mortal. Para hacerme inmortal, su gloria trasciende lo que es natural. Sus ojos son fuego, consumen el mal. Y en su muslo está escrito que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Adorad al Cordero de Dios, exaltad al Cordero de Dios. Digno de abrir el libro y desatar los sellos, solo es Él, solo es Él. Espíritu Santo, haz arder en mí la presencia de Jesús, raíz de David. Santo y temible, justo y fiel. Absoluto, exaltado eres, Señor, león invencible, campeón de Judá, revelación perfecta, santo de Israel. Su ADN tiene los misterios de Dios, extraordinario, en él no hay defecto, omnipotente, indescriptible e incomparable. Deseado de naciones, príncipe del cielo, luz de la mañana, Emmanuel. Adorad al Cordero de Dios, exaltad al Cordero de Dios. Digno de abrir el libro y desatar los sellos, solo es Él, solo es Él. Oh Espíritu Santo, haz arder en mí la presencia de Jesús. Fiel, fiel, adorad. Digno de abrir el libro y desatar los sellos, solo es Él, solo es Él. Espíritu Santo, haz arder en mí la presencia de Jesús, santo y temible, justo y fiel. Adorad, adorad al Cordero, a Él. Adorad, adorad a Él, al Rey. de amor, Jesús.
formas, mientras te beso, tú me apasionas y por tus brazos indestructibles me dejo llevar. Saben que esta canción yo la recibí un momento que yo estaba orando por algunos pastores, un momento de intercesión, y de repente me agarró como unos dolores en el pecho, se me cerró, parecía un paro cardíaco. Yo nunca había tenido eso y no podía ni respirar ni decir Jesús, nada. Bueno, averigüé después, los médicos dicen que es ataque de pánico. Pero yo sabía por el momento de lo que estábamos haciendo era algo espiritual. Y cada vez que me volvía esos dolores, me vino esa melodía. Tú eres mi paz, príncipe de paz. No como el mundo me da. El mundo por ahí nos da una paz a través de pastillas, a través de rejas, cosas que muy superficiales y pasajeras. Pero cada vez que cantemos esta canción, donde quiera que estés viendo este DVD, los que estamos aquí disfrutando, que podamos declarar el príncipe de paz reinando en nuestras vidas. Y esta canción nos va en contra de todo ataque de pánico, toda depresión, todo espíritu de muerte retrocede, y la justicia de Dios endereza todas las cosas. Paz no es un sentimiento de tranquilidad, paz es que todo esté en orden conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué les parece si cantamos juntos una vez más y declaramos? Tú eres tiempo
La enfermedad de la época es el estrés. Y nosotros queremos que usted levante sus manos con nosotros y declaremos en el nombre de Jesús que Él es nuestro paz y consuelo a nuestra vida. Él quiere ministrar sobre tu vida su paz, su consuelo, quitar el temor. Yo te invito a que tú lo empieces a declarar como yo lo voy a declarar con tus propias palabras. Padre, en ti confío, tú eres el Padre de mi alma, la seguridad de todos mis días. En ti yo puedo dormir seguro, Señor, porque tú eres el Dios de mi reposo. Yo sé que mi mañana es un mañana glorioso porque estoy de la mano del que vive y reina para siempre. Yo te entrego mi ansiedad, te entrego mi preocupación, te entrego toda opresión que quiera gobernar mi vida y declaro que un manto de paz de parte del Padre Celestial viene a ministrar mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo declaro la paz en medio de mi ambiente de trabajo. Yo declaro la paz en medio de esta nación que te necesita, Señor. Yo declaro la paz en medio de las generaciones que están hambrientas y necesitadas de conocer de ti, Señor. Declaramos que tú eres nuestra fuerza y nuestro sustento, que tú eres nuestra canción y nuestra fortaleza, Señor, y que nuestra vida se rinde a ti, Señor, porque tú has traído paz, has traído consuelo, has traído tranquilidad sobre nosotros. No tenemos de qué temer, porque en medio del valle tú eres el varón de dolores, experimentado en consuelo, y no hay mayor honor que saber que tú vienes a consolar nuestras vidas, Señor, que tú eres nuestra fortaleza y nuestra canción, Señor, que nuestra vida depende de ti y todo lo que tiene que ver con nosotros, Señor, está oculto en tus manos, Señor. Sabemos que vivimos por tu gracia y que tu brazo no se esconderá, Señor, en medio de nosotros, sino que tu misericordia siempre estará con nosotros. Te ministramos, Señor. Te ministramos en esta noche. Oigo la voz de Ezequiel a huesos secos decir: oh, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. De tropas se alistan para batallar. Oigo a Judá reunirse, su arma es solo alabar. Oh, vivir.
acepto renunciar. Despertad al resto de Sion, a todo Israel salvación. Vivid otra vez, aquellos que duermen, los que no viven. Vivid otra vez, aquellos que duermen, los que no viven. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas para adorar. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas. Vida. Estos huesos de los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos de los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos de los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Somos libres, una generación que canta tu gracia.
con poder, te levantaste y nos levantamos. Que ministraron esta noche, yo quiero que pasen aquí arriba, todos despacito, principalmente si me ayudan con los chicos despacito, todos, 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 aunque se hayan cambiado, no hay problema. Ok, faltan todavía. ¿Cuánto le dan un aplauso? Ahora sí es para ellos. Ese aplauso es por todo el esfuerzo. Por las noches de ensayo, por los chicos que se descompusieron, las jóvenes que se descompusieron esta semana. Hubo días en que tuvieron que ensayar 4 y 5 horas. A los líderes, que no les voy a decir que quiénes son, porque a los líderes, a los siervos nos gusta estar de incógnitos, que son los que montaron, a los padres de familia, que invirtieron en los grupos, en los chicos, en las personas, con los vestuarios. Sabemos que es un tiempo a veces de incomodidad financiera y ustedes sembraron. Yo quiero recordarle que nada de lo que ustedes hicieron como padres de familia, la familia que vino en esta noche a apoyar, las amistades que vinieron a apoyarles a ellos y a ellos que han sido protagonistas, no como artistas, sino como una generación que le da el honor y la alabanza al único y al Dios verdadero. Y hacen que sobre esta nación haya hoy una atmósfera de gloria que como una explosión sale de este lugar para traer influencia de bendición sobre esta nación. De verdad, gracias. Yo quiero que usted extienda sus manos hacia ellos, porque la palabra establece un principio. Todo lo que se hace para Dios desata una recompensa del cielo. Aquí hay chicos con situaciones de diferentes razones, maneras, diferentes colores. Hay hombres y mujeres de todas las edades. Empiece a hablar sobre ellos una palabra de bendición. Vamos, empiece a declarar la cobertura, el aval del cielo sobre ellos. Y en lo que oramos por ustedes, declaramos que ustedes son la primicia y la representación de una generación y de una multitud que en esta nación se levanta para darle honra y gloria a Dios.
declaramos que ustedes son una generación que abre brecha para que en lugar de un 31 de octubre el poder de las tinieblas tenga influencia, el reino de Dios sea establecido sobre esta tierra bendita. Activamos sobre sus vidas y las familias que ustedes representan el diseño del Dios Todopoderoso. Declaramos que el Dios que han adorado esta noche les será por cobertura perfecta, que hará prosperar su camino, que todo lo que toquen tendrá el aval y la bendición del Dios Todopoderoso. Bendecimos sus vidas con cobertura, sobre sus cuerpos también lo declaramos. Activamos sobre ahora mismo, sobre el nivel de los sueños y los proyectos de padres sobre sus vidas y de ustedes mismos, los jóvenes y los adultos que han soñado. Declaramos que el sello del Dios maravilloso, misericordioso y bueno avala cada una de esas cosas y los llevará a cumplimiento. Les bendecimos y activamos la recompensa del Dios Todopoderoso sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos quieren recibir otro aplauso? Vamos, si se lo merecen. Vamos. Ese aplauso es para todos ustedes, de verdad, de verdad.